Cuando hablamos de dinastía merovingia, aparece la conexión con las sociedades secretas, y sus planes de colocar a Lucifer, como líder supremo del nuevo orden. Todas esas familias se remontan a un progenitor, Caín, quien fue engendrado por Lucifer, Satanás. Este es el más grande de todos los secretos, guardado por la élite, para proteger a sus descendientes. Hoy en día, y debido a los dogmas impuestos por las religiones, es imposible entender el simbolismo del relato bíblico del Génesis, y lo que esconde en realidad, manteniéndonos ciegos, a la verdadera guerra que acontece día a día, entre la simiente de Adán y Eva, y la simiente de Lucifer, la cual es mencionada claramente en la Biblia. Aún más complicado, resulta entender esta conspiración del anticristo, a través de la milenaria coexistencia, de seres híbridos, mitad extraterrestre, y mitad humanos. Monstruosas bestias, perversas y manipuladoras. El nombre de Caín, significa guerrero, o aquel que ama la guerra. Como ya mencionamos, los druidas eran no solo altos sacerdotes, o viejitos simpáticos amantes de la naturaleza. Los druidas tenían la misión de enseñar a los guerreros todas las artes de la guerra. Cómo usar su fuerza para matar. Esto tal vez nos da luces sobre esas sospechosas reuniones que sostienen nuestros líderes, con los altos jerarcas de las iglesias, antes de comenzar una guerra. El arte de la guerra y la violencia, alentados por los druidas, que a través de cruentas batallas, aprovechan cada oportunidad para realizar sacrificios, destinados a satisfacer a los dioses. A los cuales les encanta que se les sacrifiquen delincuentes, asesinos, criminales, ya sea ahorcados o quemados. O en su defecto, personas inocentes. Los hechiceros, es como también se conoce a los druidas, quienes usaban ropas adornadas de oro y escarlata, expertos en nigromancia y ciencias ocultas. ¿Qué es en lo que consiste su religión, el culto al dios de la luz, Lucifer? Estos druidas, en determinadas fechas cabalísticas, abrían portales y permitían que los dioses entraran a nuestro mundo. Sin embargo, los druidas no son solo hombres, y tal vez la función más importante de estos procesos de posesión la cumplen las druidas mujeres. Ambos bandos tienen un druida de máximo rango, al de las mujeres se le suele llamar bruja poderosa. A la que druidas de la talla de Hillary Clinton, o la reina Isabel están supeditadas. Y es esta bruja druida, la encargada de traspasar el espíritu del anticristo, al descendiente merovingio, a un nefilim, al príncipe William. Tal vez eso les dé ahora una idea, del papel de Kate en toda esta conspiración. Los druidas son adoradores del roble, y su fruto, las bellotas. Las cuales consideran plantas sagradas, y de las cuales obtenían facultades mágicas. De hecho en sus ceremonias, las siniestras sacerdotisas, se adornaban con sus hojas, antes de realizar cualquier sacrificio. Ese culto druida, lo vemos claramente en el escudo de armas de Kate, con las hojas del roble y las tres bellotas, confirmándonos su alta posición jerárquica en el mundo druida. Y los colores azul y rojo nos confirman su linaje, que como vimos anteriormente, está ligado a la familia real. ¿Por qué su nacimiento durante un eclipse lunar, y el por qué fue escogida desde su infancia, para casarse con William? Cuya popularidad se incrementó, después de la muerte de su madre. Extrañamente inmune a la mala publicidad, protegido de toda crítica o escándalo, por los tabloides manejados por la élite. Escogido entre los hombres más bellos del mundo, atlético, casi perfecto. ¿Por qué permitiría la reina, que el futuro rey se casara con una plebeya? William, solo podría casarse con otra nefilim merovingia. ¿Cuál es el misterio que se esconde detrás de Glastonbury? Glastonbury es una población de especial interés, por ser la cuna de la cristiandad. El lugar donde se construyó la primera iglesia cristiana. La abadía de Santa María. Además porque, en 1191 se halló la tumba del rey Arturo, precisamente, en la abadía de Santa María. Lo que ha hecho que sea un lugar turístico de gran importancia.
Aparte de estos dos atractivos, se encuentra el mítico festival de Glastonbury, que reúne a cientos de miles de visitantes en un solo fin de semana, al ritmo de la música de los artistas del momento. El cual se lleva a cabo en un escenario piramidal. Sí, una pirámide, como la del billete de dólar. Espero que algunos de ustedes se hayan fijado, y preguntado, el por qué una pirámide, forma parte del festival de Glastonbury. En unos videos anteriores, hablamos sobre la rejilla planetaria, un tema muy en moda en los círculos metafísicos y esotéricos. Conocidas desde la antigüedad, y llamadas por los druidas, líneas dragón, líneas de luz, líneas ley, o líneas espirituales. ¿Qué son estas líneas ley? Son unas alineaciones de energía electromagnética, que los ponían en comunicación con la diosa, la serpiente cósmica, y otras entidades espirituales. Estas líneas se encuentran en cada lugar sagrado del mundo, y es común ver grupos de meditación o de yoga, abriendo portales y entrando en comunicación con entidades interdimensionales, en estos puntos focales. Estos vórtices los encontramos, por ejemplo, en Machu Picchu, en las pirámides de Egipto, en Chichen Itza, Stonehenge, entre otros lugares de gran interés a nivel mundial. Estas líneas se encuentran en cada lugar donde hay un vórtice. Los antiguos druidas iluminados de las diferentes órdenes secretas, y conocedores de misterios, han construido ya sea un monolito de piedra, una pirámide, un cementerio, una iglesia o catedral, como parte de su culto. Puntos focales, de lo que se conoce como geometría sagrada, o magia geométrica. Su importancia a nivel esotérico, radica en que, en cada vórtice se halla un templo astral, de lo que se conoce como maestros ascendidos. Entidades provenientes de Venus, Marte, Sirio, Orión, Alfa Draconis, las Pléyades, y liderados por Lucifer. Los druidas, han usado por milenios el conocimiento de estos puntos vórtice, para pactar con entidades interdimensionales, ofreciendo cruentos sacrificios, y cantidades de adrenalcromo, que permiten a estas entidades, apoderarse, controlar y esclavizar esos territorios, y sus habitantes. Si ustedes le preguntan al arzobispo Williams, por qué su catedral de Canterbury, está sobre un punto vórtice donde se rendía culto, y hacían sacrificios a la reina del cielo, les contestará que, las iglesias se construyeron de esa manera para romper el mal. Es evidente que quienes están detrás de esta conspiración, usan toda clase de artimañas para influir en la mente de las personas. En solo Inglaterra, existen más de 400 líneas ley, que se dispersan hacia todos puntos del mundo. Una de las principales líneas, es la que intercepta Glastonbury, que se extiende por Londres y toda Europa. Pasando exactamente por el Vaticano, atravesando la Meca, Jerusalén y llega a las pirámides. Glastonbury es conocido por todo tipo de fenómenos paranormales. Pero entonces, ¿qué son esas líneas en realidad? Son espacios electromagnéticos, bases de concentración energética, donde son comunes las apariciones, y los avistamientos ovni. Lucifer y sus huestes, se mueven constantemente de un lado a otro por estas líneas, esperando a que un portal sea abierto, los cuales deben coincidir en espacio y tiempo respectivamente. ¿Pero qué tienen que ver estas líneas ley con el príncipe William? ¿Recuerdan el número 117 que rodea al príncipe? Pues bien, en la sesión 117 del Comité Olímpico Internacional, llevada a cabo en Singapur el 6 de julio del 2005, se escogió a Londres para los Juegos Olímpicos del 2012. Al día siguiente, el 7, del séptimo mes, como un hecho aislado, un atentado terrorista se celebró, precisamente en Londres. Una de las fechas de adoración a la Reina del Cielo.
el príncipe cumplirá 30 años en el 2012, al igual que, se celebrará la versión 30 de los Juegos Olímpicos Multidimensionales. Stanford será la sede de los Juegos, la cual vista desde el satélite, nos amplía el panorama sobre las líneas dragón, y los usos que le da la élite. La Villa Olímpica está rodeada extrañamente de nombres bíblicos con un simbolismo místico, tal vez refiriéndose a la Nueva Jerusalén, capital mesiánica del anticristo. Veamos la ruta que va de la A20 a la A12. La Cruz del Este, refiriéndose a la cruz ortodoxa con una viga transversal más larga. El camino del carpintero. En este caso se refiriere a José, padre de Jesús, y su profesión que era carpintero. En el recorrido olímpico, encontramos la Estrella de Oriente, una organización cuyo emblema es la estrella de cinco puntas, como culto a Venus. Una estrella como la que se encuentra en el pasaporte del Reino Unido. Luego encontramos otra calle llamada, el Ángel Gabriel, el Espíritu Santo. En relación al ángel que, anunció a María el nacimiento de Jesús. La calle Templemail, que antiguamente correspondió a unos molinos de granos que pertenecían a los caballeros masones templarios. Para luego encontrarnos con la calle de la Iglesia, donde se halla un lugar de culto cristiano. Todo ocurrirá en un complejo llamado Leighton Stone, que como su nombre mismo lo indica, y que solo aquel que tiene los ojos abiertos a esta realidad, lo entenderá, se trata de las Línea Ley. Es decir que los Juegos Olímpicos del 2012, se llevarán a cabo en una zona 100% metafísica. Como parte de un megaritual majestuoso que ayudará, a que el anticristo se levante pronto. La Piedra del Destino, es un megalito, también llamado la Piedra Parlante, ya que es la que proclama al legítimo rey. En ella se coronaban los reyes de Escocia. Robada posteriormente, por el rey Eduardo I, antepasado merovingio del príncipe William, para coronar a los reyes de Inglaterra. ¿Pero qué hace especial a esta piedra? Jacob la usó como almohada, y sobre la cual soñó con una escalera, por la cual subían y bajaban ángeles desde el cielo. Lo que hace especial esta piedra, es que sobre ella se coronaban los reyes de Israel. Y es sobre esa piedra que William, será coronado como rey del mundo. Si Dios así lo permite.